Muy buenos días, bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Manuel Rodríguez Blanco junto con Ani Romero, listos para toda la actualización de noticias nacionales e internacionales. Ani Romero, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias a ustedes también por estar conectados desde ya con Impacto BTV Edición Matutino. Estamos contentos en este día, miércoles 13 de diciembre del año 2023, de compartir con ustedes la información destacada de las últimas horas. Le invitamos para que nos acompañe durante estos 60 minutos de información, Manuel. Tenemos mucho que compartir lo que ha sucedido en las últimas horas, tanto en el ámbito político y lo que está pasando en la cuestión climatológica en el país. Efectivamente, Ani Romero, y de esta manera empezamos con los titulares de esta mañana. Por permitir precisamente nombramientos irregulares, Estados Unidos suspenderá visa a varios hondureños. En cuanto a una elección, ¿a quién debemos elegir, a quién no, o cómo debemos de hacerlo? La Comisión Permanente del Congreso lo que ha hecho es aplicar la Constitución en las facultades que le da de elegir fiscal general y fiscal adjunto en una forma interina, y es constitucional. Bueno, y durante este 2023, Honduras por primera vez importó naranjas desde Costa Rica. Esta situación particularmente preocupa a los citricultores nacionales. No es un rubro tan importante que jala votos, porque como los cafés, por ejemplo, como otros cultivos, la palma, que jala bastante votos. Entonces no hay ningún tipo de apoyo para estos tipos, a tal grado de que hace 20 años teníamos más de 40 mil hectáreas de cultivo de cítricos, ahora tenemos 12, 15 mil hectáreas. Y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas también exigen confirmación de la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres. Penal confirme las sentencias de los asesinos y la balanza se incline hacia el lado de la justicia y no hacia la impunidad. A pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia. Estamos de lleno con la información y el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó que suspendió la visa de políticos hondureños que participaron en la última elección del fiscal general y adjunto interinos por considerar que fueron acciones violentas y antidemocráticas en Honduras.
Tras anunciar que Estados Unidos estaría suspendiendo visas a diputados que participaron en acciones antidemocráticas, miembros del Partido Libertad y Refundación señalan que el país norteamericano se está entrometiendo en temas que son de país y que lo realizado por la Comisión Permanente es legal. Intromisión de los norteamericanos en los asuntos internos de Honduras. Ellos no tienen ninguna facultad para decirnos qué debemos de hacer en cuanto a una elección, a quién debemos de elegir, a quién no, o cómo debemos de hacerlo. La Comisión Permanente del Congreso lo que ha hecho es aplicar la Constitución en las facultades que le da de elegir fiscales generales y fiscales adjuntos en una forma interina, y es constitucional. Entonces, eso no les compete a ellos. Por su parte, analistas políticos son del criterio que se ha violentado los principios básicos del modelo republicano, y estas acciones serían una de las principales que estarían tomando los Estados Unidos con la política hondureña. De la directiva del Congreso de Honduras se violentaron principios básicos de lo que es el modelo republicano, y esta cancelación de visados hay que verlo como el preámbulo de la figuración de algunos políticos hondureños en la lista de Angels. Todo esto está siendo consecuencia de acciones del Departamento de Estado contra algunos funcionarios que no quieren aprender a vivir en democracia. La Comisión Permanente se estaría reuniendo en las próximas horas para referirse a este tema y confirmar si estarán trabajando con el modelo político que ofrece Estados Unidos. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Para el abogado Héctor Pérez, dentro de la lista de hondureños a los que les será suspendida la visa de Estados Unidos por apoyar el nombramiento de los fiscales interinos del Ministerio Público, se encuentran los 9 congresistas que conforman la Comisión Permanente. Bueno, licenciada, lo que podemos decir que realmente vamos a marcar un antecedente. En el país de Guatemala, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos ya sancionó a 100 diputados suspendiéndole la visa norteamericana debido a la crisis política que vive ese país. Esos diputados no quieren que el presidente electo asuma funciones, por eso fueron sancionados. Ahora esa misma dosis se la van a aplicar a los funcionarios de nuestro país, y son aquellos funcionarios que han estado en confrontación con lo que es la embajadora norteamericana. Son aquellos funcionarios que han emitido declaraciones frontales y denigrantes a la embajadora y al país de Norteamérica. Entonces, esa suspensión de visas va a ir dirigido, así como también pueden haber suspensión de visas dirigido a personajes o personas del sector privado. No es estrictamente de la administración pública, pero obviamente la mayor parte tendría que ser de la administración pública. Por ejemplo, a Luis Redondo, hace varios meses atrás se manejaba o se filtró que ya a Luis Redondo ya se le habían suspendido la visa, pero la visa particular o la visa personal. Pero ahorita con la que él está viajando es con la visa de diplomático, que esa sí la mantiene. Pero realmente a Luis Redondo ya le suspendieron la visa. Así como también en otras personas que todavía tal vez no se ha hecho pública. Entonces vamos a esperar ese listado que va a emitir el Departamento de Estado o la Embajada Norteamericana para saber a quiénes son esos funcionarios que le han suspendido la visa. Pero desde ahorita les puedo decir que son, en primer lugar, esos 9 diputados de la Comisión Permanente, así como también de otros diputados que han estado en confrontación clara y directa con la política exterior de Estados Unidos. De inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Walter Pérez a esta hora de la mañana, porque militarizadas han amanecido terminales de buses, esto por denuncias de extorsión. Walter Pérez, buen día, ¿cómo está la situación a esta hora de la mañana? Buenos días, compañeros. En efecto, ubicados específicamente en la terminal de autobuses del sector de Jacaliapa, en meses anteriores, pues este punto había sido amenazado por grupos criminales. Se llegó a un acuerdo con estas personas, volvió a retomar pues su operatividad los conductores en este punto, pero de igual forma
se ha pues estimado mandar una gran cantidad de elementos, no solo en este punto, sino también en otras terminales de autobuses, específicamente también la del sector de Cerro Grande, la Universidad La Esperanza, la cual pues el día de ayer se encontró de forma inoperante, no están brindando un servicio, solo hay elementos policiales, pero no es tanto la acción, sino también las medidas que se deben adoptar para poder frenar en cierta forma este flagelo que prácticamente le está causando bastante daño a la economía del país. Pero ante todo, pues la presencia militar en este caso se encuentra en este punto para salvaguardar tanto la vida de los operarios como también la de los pasajeros que a diario hacen uso de este servicio, ubicados, recalcamos, en la terminal de autobuses de Jacaliapa. Esperemos que se mantenga en total normalidad y se pueda pues aliviar en cierta forma este escenario. Caballero, buenos días, afuera de cámara, ¿cómo mira la presencia policial? Miramos que varios sectores, específicamente el transporte, han estado preocupados por la extorsión. Sí, esa es una situación que se está viendo desde hace mucho tiempo. Qué bueno que cuando uno habla de estas cosas no le pongan las cámaras, ¿verdad? Pero la autoridad siempre viene solo un ratito, digamos ustedes, que ahorita como medios de comunicación, que son muy serios, se van a poner cerquita de ustedes para que los miren. Pero si usted regresa al mediodía, no los va a ver. O sea, no son permanentes. No son permanentes. Y otro caso más, que sí sería bueno que las autoridades serias, responsables, tomen en nota que los azules solo vienen, se toman selfies y con las luces prendidas y ponen aquí lucerías solo como arbolitos de Navidad, solo para que la población, nosotros como pasajeros, porque yo soy un pasajero que todos los días viajo, entonces para que nosotros miremos, pero solo es un momento, ya en la tarde vuelven a lo mismo. Y lo mismo hacen los militares, porque los que miramos ahorita son los militares. Sí, ahorita son los militares que vienen a cuidar en la mañana a los buses que salen, que son dos, tres que salen en la mañana. ¿Ellos están permanentes o también hacen lo mismo que los azules, solo un ratito? Lo mismo, solo es un momento y luego se van. Son muy educaditos y todo, ¿verdad? Porque aquí, gracias a Dios, no ha pasado nada de delincuencia porque hay quien los cuida, los pasajeros. Pero estuvo paralizada esta terminal meses anteriores. Sí, estuvo 8 días parado por la extorsión, pero como los muchachos nos pusimos de acuerdo en ese aspecto y ya se solucionó el problema. Así, lo más importante es la vida, ¿verdad? Ahorita en esta temporada de Navidad va a haber bastante afluencia de pasajeros que se van a sus lugares de origen. Sí, viajan bastantes personas a los pueblos, fíjense, a visitar a la familia y a descansar. Se necesita la seguridad. Se necesita la seguridad permanente. Hay otra cosa, qué bonito fuera de que registraran parejo a todas las personas, porque aquí hay mujeres, yo como ciudadano, yo observo que hay mujeres que andan armadas y primero suben ellas o ellos y luego allá dentro de la unidad, pues allá se soluciona ese problema. Deberían de andar también mujeres policías para que realicen ese trabajo. Registrando a las mujeres en general, pero a las mujeres no las registran. Ay, ¿y ellas que sí andan armadas? Entonces ahí es donde está el problema. Muy claro, bueno, muchas gracias. Declaraciones de un ciudadano que hace uso a diario de este servicio, muy claro él. Se necesita permanencia de agentes policiales, tanto militares como también de la Policía Nacional en este sector de la terminal de Jacaliapa y también en otros puntos que están siendo afectados por la extorsión. De igual forma, están solicitando que hagan uso de mujeres policías para que puedan hacer su trabajo en la cuestión ya de revisar a las mujeres, ya que es un punto importante lo que ha tocado este caballero, que también las mujeres andan delinquiendo, compañeros en estudio y televidentes. No solo es el varón, sino también la mujer anda delinquiendo y la utilizan obviamente estas personas para poder actuar y ejercer este escenario criminal en este punto y en otros sectores de la capital. Es mi reporte con ustedes, compañeros. Buenos días. Muy buenos días, Walter Pérez. Muchas gracias por la información. Haremos otro contacto en directo, en esta ocasión con Daniela Mejía. Ayer se paralizaron las consultas en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. ¿Hoy ha retornado la normalidad o no, Daniela Mejía? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
Muy buenos días, es un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana, como ustedes lo apuntan, ubicada precisamente en las afueras del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, ya que ayer se tornó el panorama en este sector algo complejo, ya que muchos pacientes de la capital y de fuera de la capital tuvieron que retirarse sin la consulta correspondiente, sin medicamentos, debido a las asambleas informativas que tuvo el personal médico de este hospital psiquiátrico. Vean ustedes, a esta hora de la mañana, desde antes de las 6 de la mañana, cabe mencionar, ya les ingresaron a los pacientes, les abrieron el acceso para que ya pudieran recibir la atención correspondiente, para que pudieran también hacer el reclamo. Vea ustedes cómo llegan más pacientes y son recibidos para que puedan, ¿verdad?, recibir todas las atenciones que estos mismos requieren. Con normalidad, compañeros, esta mañana el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza podemos observar que la afluencia de personas no es como en otras ocasiones. Esto debido, pues, a la gran cantidad de personas que ayer se retiraron y que prácticamente se paralizó la consulta en este sector. Podemos ver que dentro de las instalaciones se observa unos pacientes, sin embargo, no la gran cantidad de pacientes que con normalidad visita este centro médico. Vean ustedes, sin embargo, continúan llegando más pacientes a este sector. Cabe mencionar e informar a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana que está con normalidad la consulta. Así que si usted tenía dudas, si usted tenía una cita médica o tiene una cita médica este día en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, puede trasladarse hacia este sector porque le van a atender. Sin embargo, también se nos ha informado que le están brindando la mayoría de los medicamentos para que usted no pierda su cita médica, y también todas las personas que ayer perdieron estas, importante que se acerquen a este hospital para que puedan renovar su cita, porque ya se ha informado que pues le brindarán una nueva fecha para que puedan así de esta manera recibir la consulta médica. También informarles, compañeros, que al parecer el no cumplimiento de algunos pagos se estaría solucionando estos próximos días de esta semana, se ha informado por parte de las autoridades, así que nosotros estaremos al pendiente de todo lo que se suscite o lo que pueda acontecer en este sector, sobre todo con el personal médico del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Una vez más, recalcamos, con normalidad se pueden acercar para recibir todas las atenciones a este centro médico. Este es mi informe a esta hora de la mañana. Yo retorno nuevamente con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Daniela Mejía. Y bueno, a las personas que reciben consulta médica y que también van por sus medicamentos al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, les informamos que ya está habilitado para que usted pueda realizar estas gestiones normalmente. El día de ayer hubieron asambleas informativas, pero al parecer las autoridades ya han establecido un acuerdo con los empleados y está funcionando normalmente. Pero nosotros continuamos informándole a esta hora de la mañana, y es que el presidente del Congreso Nacional, a través de su cuenta de X, compartió la nota que envió a la Comisión Especial para la Elección de los Nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, que dice lo siguiente: Comisión Especial para el Nombramiento de Magistrados para el Tribunal Superior de Cuentas, honorables congresistas, en el uso de las facultades contenidas en el 205 y 208 de la Constitución de la República y también en los artículos 22 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Comisión Especial que se reúna con carácter urgente para que me remitan un informe de cuántos postulantes a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas presentaron sus hojas de vida a la Secretaría de este Poder del Estado, así como el detalle de cuántos cumplieron con los requisitos exigidos en la convocatoria. Y el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial para los exfuncionarios del Instituto Penitenciario Carlos Aguilar, Albertina Gómez y Pedro Santos por falsificación de documentos públicos, y fijaron la audiencia inicial en el caso para el martes 19 de diciembre.
Así es, en efecto, el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción ha finalizado la audiencia de declaración de imputado en el proceso instruido para exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario. Carlos René Aguilar Sevilla, Albertina Gómez Canales y Pedro Armando Santos Martínez comparecieron ante el juez acusados del delito de falsificación de documentos públicos. Luego de haber escuchado la petición de las partes procesales, el juez ha dictado medidas distintas a la detención judicial y además agendó la audiencia inicial para el próximo 19 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Este requerimiento fiscal contra estas personas fue presentado luego de que se realizaran investigaciones y que se determinara que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el año 2012 el Estado de Honduras debía indemnizar a cada uno de las 107 familias de igual número de víctimas que han fallecido en un incendio que ocurrió en el centro penitenciario de la ciudad de San Pedro Sula. Según esa determinación, el Estado debía pagar 317.289 lempiras a cada uno de los miembros de estas familias. Al parecer, una persona cambió 49 cheques del Banco Central de Honduras con una carta poder que no fueron otorgadas por las víctimas, afectándolos de manera directa. Además, que la documentación presentada, según las investigaciones, tenía algunas inconsistencias. Hay que hacer referencia que en ese requerimiento fiscal fueron acusadas 8 personas, es decir, que aún hay 5 órdenes de captura sin ejecutar contra personas por los delitos de fraude, estafa y uso de documentos públicos falsos. Y en otras informaciones, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, realizaron protestas exigiendo la confirmación de las sentencias por el asesinato de Berta Cáceres. Gabriela Plata nos presenta la información. ¡Basta de impunidad! ¡Confirmen las sentencias! ¡Basta de impunidad! ¡Confirmen las sentencias! ¡Basta de impunidad! Los años pasan, pero el hambre de justicia no deja de persistir en los miembros del COPIN, quienes el día de hoy realizaron protestas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la confirmación de la sentencia para los 7 condenados por el asesinato de Berta Cáceres y desde 2022 la de David Castillo. Ya es hora que la Sala de lo Penal confirme las sentencias de los asesinos y la balanza se incline hacia el lado de la justicia y no hacia la impunidad. A pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia. Desde el 2009 esperamos la confirmación de la sentencia de los 7 hombres condenados por su crimen. Desde hace 4 años, el retraso judicial ha agudizado la espera para todos estos miembros defensores del medio ambiente. Pese a que algunos implicados han sido condenados, defensores aseguran que no persistirán hasta que la confirmación de la sentencia sea un hecho. Ya hay 2 sentencias, pero las sentencias todavía no son firmes y no hemos concluido realmente con este procedimiento. Y todavía hoy se está abriendo un nuevo juicio y esperamos que el procedimiento se lleve a cabo con la mayor celeridad posible y con la aplicación correcta de justicia. Más de 2.841 días han pasado desde el asesinato de Berta Cáceres y estos grupos no han dejado de clamar, donde aseguran que mantendrán en vida su inquebrantable lucha en defensa del pueblo lenca y los recursos naturales. En cámaras de Elvis Zambrano, informó Gabriela Plata. Vamos a una pausa comercial y al regresar en Olanchito capturan a 2 sujetos por agredir a sus propios padres. Gracias por su fiel sintonía. A prisión preventiva, el señor Santo Guillermo Rivera Sierra, conductor de la Rastra que participó en el accidente con un bus en el Valle de Ilamapa, en la carretera Olancho, el pasado martes 5 de diciembre.
audiencia inicial para el conductor de la raza que supuestamente provocó accidente de tránsito en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho. Se trata de Santos Guillermo Rivera Sierra, a quien este día, después de valorado los medios de prueba, el juez ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de homicidio con dolo eventual, lesiones, daños, conducción temeraria, asimismo por el delito de omisión del auxilio de socorro. Este ciudadano va a ser remitido en breves minutos al centro penitenciario ubicado en el Valle de Siria. Es increíble estas situaciones, escuche bien. Agentes policiales dieron detención a dos individuos del sexo masculino por suponerlos responsables del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de sus cónyuges. El primer detenido es un ciudadano jornalero de 42 años, residente en la colonia 21 de noviembre del municipio de Sonaguer en el departamento de Colonia, oriundo de Choluteca. El segundo individuo, un pintor de 31 años, que reside en la colonia Bajo Aguán del municipio de Tocoa, Colón, siendo originario de Bruce Lagunas, gracias a Dios. Ambos fueron detenidos por el delito de maltrato familiar agravado. Los arrestos son resultados más bien de las denuncias interpuestas por las víctimas. Los detenidos fueron puestos a la disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. La extorsión es un cáncer que no cesa y sus tentáculos siguen extendiéndose y afectando a diferentes rubros en el país, según un informe de la ASJ. A pesar de la puesta en marcha del plan antiextorsión y de la implementación del estado de excepción, la extorsión llegó a su nivel más alto en los últimos 5 años, según un informe revelado por la ASJ. Durante el 2018, el porcentaje de victimización por extorsión llegó a un 8.5%. En el 2022 aumentó a un 9%. Y ahora las cifras en el 2023 crecieron aún más. En estos últimos 6 meses vimos un aumento desmedido al 11.1% de este porcentaje de victimización. ¿Qué concluimos con esto? Que a pesar de que estamos bajo un estado de excepción, a pesar que se dio un aumento bastante importante en el presupuesto de la DIPAM, y a pesar de que estamos bajo un plan y una declaratoria de guerra contra la extorsión, logramos o alcanzamos el nivel más alto de los últimos 5 años en porcentaje de victimización. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, cuestionó el estado de excepción. Una sociedad democrática con un estado de derecho no puede tener un estado de excepción por 1 año. Eso no lo vemos en ningún país. Eso no puede ser. O sea, eso es renunciar a una garantía que tenemos. O sea, entendemos que hay condiciones y ya la Constitución de la República establece las condiciones, pero cuando uno ve 1 año, entonces quiere decir que aquí estamos. O sea, qué bueno que no ha habido una aplicación pero tenemos que decirlo. Y cualquier persona, cualquier profesional, cualquier persona que tenga que ver con el tema de la defensa de derechos, eso no va a decir que es una cuestión positiva. El sector transporte es uno de los más afectados por dicho flagelo, según denunciaron sus dirigentes, al pagar hasta 50 millones por concepto de extorsión mensualmente en todo el país. Bueno, lamentablemente, desde el día de ayer, la ruta Cerro Grande, Universidad, La Esperanza, está siendo afectada por nuevas estructuras criminales y algunas que están pidiendo aguinaldo. Lamentablemente, 76 unidades que brindan el servicio a 25.000 pobladores de la capital el día de ayer y hoy ya se encontraron sin servicio debido a este flagelo de la extorsión. Queremos comentar que los propietarios de esas unidades de transporte han tomado la decisión de no brindar el servicio para no arriesgar la vida de los empleados o colaboradores de esa zona. Las autoridades, por su parte, aseguraron estar trabajando en dicho caso, pero exhortaron a la vez a los afectados por la extorsión a hacer uso de la denuncia para poder actuar con mayor eficacia. Se está trabajando fuertemente para hacerle frente a este flagelo, pero también esto es un compromiso integral a través de todas las personas que convergen en lo que es el transporte a fomentar la denuncia. Estamos
implementado un equipo de investigadores que puedan atender este caso debido a la falta de denuncia, de la falta de información necesaria para poder contrarrestar estas situaciones. A la fecha, según datos oficiales del sector transporte, han sido asesinados 51 operarios a manos de extorsionadores. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Bueno, y por agresión física y verbal hacia sus padres, la Dirección Policial de Investigaciones detuvo a dos individuos del sexo masculino en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro. El primer detenido, de 32 años de edad, fue capturado en la aldea Las Lomitas tras una denuncia que alertaba sobre los repetidos actos de violencia ejercidos por este individuo hacia su padre, un señor de edad avanzada. En una operación simultánea, la segunda captura tuvo lugar en la aldea de El Encuentro, también en Olanchito, donde un ciudadano de 39 años fue detenido en el preciso momento en que agredía a una mujer de 80 años. Tras la rápida intervención de los uniformados, se confirmó que la víctima era su propia madre. Hacemos un contacto con nuestro compañero Walter Pérez, que precisamente se encuentra con el abogado Héctor Pérez, quien puede dar su opinión en cuanto a la cancelación de visas de parte de Estados Unidos a varios hondureños. Muy buenos días nuevamente, Walter Pérez. Buenos días, Manuel, televidentes. En efecto, me acompaña el abogado Héctor Pérez, su análisis de abogado en torno a estas determinaciones en las últimas horas que ha adoptado Estados Unidos de cancelarle la visa a varios funcionarios. Su opinión al respecto, buenos días. Bueno, la verdad, licenciado, que es una sorpresa que ha causado un gran revuelo porque no se lo esperaban. Incluso se menciona que muchos funcionarios del gobierno actual, cuando fueron a renovar, a aprender a renovar la visa, no se la renovaron, más bien se las cancelaron en ese preciso momento. Así como también esto viene también de Guatemala. En Guatemala también sancionaron a 100 diputados, les revocaron la visa por la crisis política que enfrenta ese país. Igualmente aquí en Honduras, licenciado. Eso es debido a aquel zafarrancho que se organizó en el Congreso Nacional, en donde se nombró una comisión permanente de una forma ilegal e inconstitucional. Incluso se menciona ya que, a pesar que no hay un listado oficial por parte de la embajada americana, ya se menciona, licenciado, que los que encabezan esa revocación de visa son los 9 diputados que componen la comisión permanente y también los 2 fiscales adjuntos o los 2 fiscales interinos que se nombraron. Obviamente, ¿será que Estados Unidos no está de acuerdo con las últimas acciones que se han adoptado aquí en Honduras, entre ellas la elección del fiscal interino y otras acciones que se han determinado? También, no, y también lo puedo decir, licenciado, también hay una inconformidad con la situación de que realmente esa confrontación que ha habido con la embajadora norteamericana, señora Dowd, eso realmente es inaudito. Es una embajadora de un país extranjero que tiene mucho peso en Honduras y yo creo que ella merece más respeto y no es la forma. Entonces yo creo que también vienen, aparte de diputados, vienen estos funcionarios o ministros que han estado en confrontación con la embajadora, así como también con la política exterior de Estados Unidos. Cancelación de visas, concluyo, abogado, ¿detrás de esto vendrán otras acciones más por parte de Estados Unidos? Sí, completamente. Este es el principio, ¿no? Ya más adelante, que se acerquen las elecciones, asumo que van a querer sancionar más todavía si la agenda política del Partido Libre no cambia. Yo creo que el Partido Libre tiene que mantener una agenda política pegada a la conveniencia y al bienestar del pueblo hondureño y del país, y no de su proyecto político como partido, que ya sabemos cuál es. Muchas gracias, el abogado Héctor Pérez. Su análisis en torno a las últimas determinaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. En mi reporte, compañeros, con ustedes. Buenos días. Vamos a otras informaciones y la dirigencia obrera sigue a la espera de que la ministra de Trabajo haga la formal convocatoria a las partes para poder iniciar con la negociación del ajuste al salario mínimo para que entre en vigencia en enero. Ya han transcurrido 12 días del mes de diciembre y la ministra del Trabajo aún no ha convocado a empresarios y trabajadores para iniciar con la negociación del ajuste al salario mínimo. Retraso que preocupa a los obreros porque esperan llegar a un acuerdo rápidamente
para que en enero ya entre en vigencia lo que acuerden. Todavía hay preocupación en el sector laboral que no han convocado todavía. Nosotros nombramos ya la comisión negociadora para que esté presente allí. Por la CGT va Humberto Lara y Felipe Ramírez. Los demás también nombraron su gente para lo que es la comisión y creemos de que el sector laboral está preparado para ello. E incluso ya estamos trabajando en lo que es la parte de la propuesta que se va a llevar a la mesa para discutirla y defenderla con el sector. Nosotros creemos de que sí necesariamente tiene que convocar lo que es el Ejecutivo para que ya se sienten. Los economistas aseguran que el ajuste salarial debe ser en base al 6% de la inflación que hay en el país, para que los trabajadores al menos mantengan el poder adquisitivo. La inflación lo que afecta es el poder adquisitivo. Digamos, si la inflación está proyectada, que sea un 6%, significa que si usted da un aumento del ingreso de los salarios o el salario mínimo mayor al 6%, entonces mejora el poder adquisitivo de la gente. Tiene un impacto directo en reducción de pobreza porque mejora el ingreso, ¿verdad? Si usted da un aumento de salarios menor a la inflación, menor al 6%, lo que estamos haciendo es perdiendo poder adquisitivo, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Que se mantenga, que al menos se mantenga el poder adquisitivo, es decir, el aumento en los salarios, en este caso del salario mínimo, debería ser al menos igual al porcentaje de inflación para mantener la capacidad adquisitiva. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras es del criterio que poco o nada sirve el ajuste al salario mínimo, porque cuando llegan a un acuerdo las partes, ya todos los productos básicos han subido de precio. Es que yo, como digo, decimos nosotros, el mismo salario mínimo al anunciarlo es un elemento deflacionario también. La gente se dispara los precios sin haber aprobado dicho aumento. Ya cuando el aumento en enero se pueda aplicar, ya lo que se consiguió lo absorbe la inflación que se dispara por la onda especulativa que se da en ese momento. Y vuelve a quedar igual el trabajador, ¿no? Es exactamente, que el trabajador al final no recibe ningún beneficio porque el poco aumento que recibe, es posible que la inflación que se da por la especulación sea más que lo que recibe el trabajador. Las tres centrales obreras ya han designado a sus representantes en la mesa de negociación y aseguran que ya están listos con la propuesta del ajuste salarial que le harán al sector privado. Por su parte, este año Honduras importó por primera vez naranjas desde Costa Rica, lo que preocupa a citricultores nacionales, pues evidencia que cada día se pierde el cultivo de este preciado fruto. Es un rubro tan importante que jala votos, porque como los cafés, por ejemplo, como otros cultivos, la palma, que jala bastante votos. Entonces no hay ningún tipo de apoyo para estos tipos, a tal grado de que hace 20 años teníamos más de 40.000 hectáreas de cultivo de cítricos, ahora tenemos 12, 15.000 hectáreas. Pues la naranja ya salió de la cosecha, estamos bien, pero es primer año en la historia de la citricultura de Honduras que hemos importado naranjas de Costa Rica. Ahora en los mercados como el Central Belén ustedes van a ver naranjas de Costa Rica porque Honduras no ha sido capaz de poder ser el productor que antes éramos. Continuamos informándole de inmediato, nos enlazamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Cintia López. Se encuentra con un analista que menciona que la convocatoria que ha emitido el presidente Luis Redondo para la Comisión Especial para las elecciones de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas es forzada. Cintia, buen día. Buenos días, Ani, televidentes de Impacto BTV Matutino. Como usted lo menciona, para hablar acerca del tema me acompaña en este momento el analista Luis Cruz, exdiputado también. Coméntenos cómo ve usted esta convocatoria que ha hecho el presidente del Congreso Nacional a la Comisión Permanente para tratar el asunto de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, más bien creo que en buena hora el llamamiento que ha hecho el diputado Luis Redondo, más bien a la Comisión Especial Evaluadora, para presentar la terna de la cual se van a escoger a los titulares del Tribunal Superior de Cuentas. Y esto de cara incluso a los últimos acontecimientos de visado de parte de Estados Unidos a políticos hondureños que están viendo que los procesos de elección de titulares
de órganos de justicia en el país no se están haciendo de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Sin embargo, una cosa amarra a lo otro. Yo creo que en buena hora esta situación de la elección de los magistrados del Tribunal de Cuentas está permitiendo también resolver otros temas coyunturales que generan mucha crisis en el país. Y un tema también es la elección o el nombramiento interino del fiscal general y el fiscal adjunto. Yo también creo que si apuran el paso, esta elección podrá permitir los consensos para también la aprobación del presupuesto de la República, que tiene que darse antes del 31 de este mes de diciembre. Y bueno, al final yo también creo que este tipo de consensos, que al final, aunque no sea lo mejor que tengamos en el país, pero permitirá un ambiente de mayor estabilidad y de menor crispación como la que ha habido en el país en los últimos meses. Mencionaba usted que esto es una convocatoria prácticamente forzada por las situaciones que rodean al ámbito político en este momento. Definitivamente, los políticos están obligados a apurar el paso para enviar mensajes de corrección de los errores que se han cometido en estos últimos años. Porque, mire, han habido una estela de violaciones a la Constitución de la República que hoy les están pasando factura. Y yo creo que lo menos que pueden hacer es comenzar un 2024 corrigiendo errores. Han habido procedimientos de elección ilegal, desde incluso la elección de la actual Junta Directiva del Poder Legislativo, continuando con la elección del Procurador General y ahora con la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Entonces, esta elección de los magistrados creo que es un buen momento y un hecho para que ellos corrijan lo malo que han hecho. Muchísimas gracias al licenciado Luis Cruz, analista y exdiputado también del Congreso Nacional. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, vamos ahora a una pequeña pausa comercial, no nos cambie. Debido a la lluvia, se elevan alerta María a dos municipios en la costa norte del país. Al regresar, le compartiremos los detalles. Gracias por continuar en la sintonía de Impacto BTV Matutino. La deforestación y el narcotráfico precisamente ha disminuido en la biosfera del río Plátano. Nuestra compañera Daniela Mejía nos tiene más información y detalles. Muy buenos días, Daniela Mejía. Buenos días, Manuel. Buenos días al pueblo hondureño. Es un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. En compañía para dialogar con el ministro del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís, para conocer de qué manera están interviniendo la biosfera del río Plátano, ya que uno de los factores principales que amenazan esta zona es la deforestación y ahora pues el narcotráfico. Si nos amplía más información. Sí, buenos días. La intervención de la biosfera del río Plátano prácticamente cuando inició el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro. Hemos tenido, el día de ayer anunciamos un resultado que hay una disminución de la deforestación en esa zona del 67%, pero debido a la importancia de ese bosque, de esa zona, es el segundo bosque más importante de Mesoamérica, el más importante que tenemos en Honduras. Lo elevamos a nivel de la COP y despertó el interés de organismos cooperantes para resolver la problemática de manera integral, no solo la parte forestal de deforestación, sino también recordemos que hay pueblos indígenas, son necesarios medios de vida, se necesita el saneamiento del territorio para trabajar todo integral. Hay informes internacionales, investigaciones, Society Crime, donde identifican que la zona ha sido devastada a causa del narcotráfico, a través de la deforestación, por cambio de uso de suelo, de bosque para áreas de ganadería. Hoy nos toca a nosotros recuperar áreas
recuperar áreas y someterlas a procesos de restauración de bosque, volver a instalar el bosque, volver a que el bosque vuelva a crecer ahí. En el año, en el mes de julio, hubo un desalojo de aproximadamente 360 hectáreas que fueron deforestadas. Y a través de la orden de juzgado y la fuerza de tarea, se ordenó el desalojo. Esas áreas están en proceso de restauración y fue instalado un puesto de control. Entonces el gobierno tiene actividades, tiene acciones en la zona de La Mosquitia, en el bosque de La Mosquitia, pero debido a la extensión territorial grande del bosque, a la complejidad del asunto, es donde tuvimos que gestionar recursos con cooperantes para poder hacer acciones contundentes en conservación de estos bosques. Nuestra carta de garantía de presentación ha sido los resultados que hemos tenido como gobierno, donde demostramos confianza. También es evidente la voluntad política de querer resolver sinceramente los problemas que existen en el bosque de La Mosquitia, porque como es claro, la revista Inside the Crowd, ese bosque fue dado como paraíso para el narcotráfico en el gobierno de la dictadura. Eso no lo podemos esconder, eso es una realidad y nosotros estamos viviendo las consecuencias. Y la afectación que suceda en el bosque de La Mosquitia, como en cualquier bosque, en cualquier lado del mundo, afecta directamente a toda la población mundial. Ahora, ¿qué estrategias están tomando para contrarrestar el narcotráfico en esta zona? Hay intervenciones en áreas de cultivo de coca, ustedes pueden ver, lo hace la Secretaría de Defensa, lo hace también la Policía Nacional. Nosotros como Instituto de Conservación Forestal lo dedicamos exclusivamente a frenar la deforestación, al monitoreo de áreas deforestadas, trabajamos con la Fuerza de Tarea y a perseguir el delito ambiental, tanto al tráfico de flora y vida silvestre, así como la recuperación de áreas. Entonces, cada institución actúa en base a su facultades, pero sí hay una intervención directa de parte del Estado para frenarla, porque mire, esos cultivos de coca, de marihuana que existen en esa área, degrada el bosque, hace que pierda el bosque. Entonces todos los monitoreos están dando para estar evitándolo. Yo creo que este año es donde más intervenciones se han dado por parte de la Secretaría de Defensa en esos cultivos de droga. Para finalizar, ¿están trabajando en conjunto con instancias como las Fuerzas Armadas? Lógicamente, para perseguir el delito ambiental, el Estado tiene la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental que la conforma las Fuerzas Armadas, a través del Comando C9, el Comando de Apoyo de Ecosistema del C9, el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría del Ambiente, la Fiscalía del Ambiente, y a veces solicitamos también que nos apoye la Policía Nacional o la DPI. Y así es donde se hace, se persigue el delito ambiental, se hacen los informes, se judicializa. Estamos también, como una necesidad del país, con la Corte Suprema de Justicia, creando los juzgados ambientales porque son necesarios debido a la complejidad y a tanta afectación de delitos ambientales que existen sobre nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias. Declaración del ministro del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís, respecto a esta intervención que actualmente se le realiza en la biosfera del río Plátano. Con este informe, yo retorno con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Daniela. Nosotros seguimos con la información a esta hora de la mañana y es que la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales sube a alerta amarilla a otros dos municipios del norte del país, en este caso Esparta y Arizona del departamento de Atlántida, a causa de las fuertes lluvias que deja la masa de aire frío y también por el desbordamiento del río Leán, que podría dejar incomunicados a varias comunidades en este sector. Mientras que el resto de Atlántida Cortés, Islas de la Bahía, Colón, Lloro, Santa Bárbara y gracias a Dios también continúa en alerta verde por un periodo de 48 horas. El frente frío continúa con lluvias en los departamentos alertados, dejando la crecida de los ríos e inundaciones en varios sectores, así como otros daños que dejan las precipitaciones en el noroccidente con abundante nubosidad, vientos acelerados del norte-noreste y el descenso notable en la temperatura ambiente, lluvias, lloviznas, chubascos de variada intensidad. Las noticias más relevantes del mundo en el segmento internacional a continuación. Nuevas sanciones se podrían dar contra Guatemala.
según anunciaron Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, entre ellas el retiro de la visa estadounidense a casi 300 funcionarios y empresarios guatemaltecos. El gobierno de Javier Milei devaluó a más del 50% la moneda al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos, por lo que el ministro en Economía, Luis Caputo, advirtió que Argentina estaría en riesgo de hiperinflación. La primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, denunció haber sufrido un ataque de odio luego de que su cuenta de X fuera hackeada con insultos y mensajes machistas. El aumento de migrantes en la frontera de Arizona con México ha provocado que funcionarios electos al presidente Joe Biden pidan enviar soldados y recursos para restablecer la normalidad en la región que mantiene cerrado uno de sus puertos fronterizos más importantes. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de información y abríguese porque continuarán por 2 días más, Manuel, las condiciones o las bajas temperaturas en el territorio nacional. Aunque es un clima agradable para la época. Sí, agradable. Considerando de que ya estamos a vísperas de la Nochebuena, de la noche de Navidad. De parte de Ani Romero, Manuel Rodríguez Blanco, los esperamos mañana. Pero quédese en la sintonía de Diálogo de Impacto y Hola Honduras y en la sintonía de toda la programación de BTV. Pase muy buenos días.